Muy bien, en la vida todo pasa, acaba de decir el señor vicerrector de los recintos de la Universidad Tecnológica de Santiago. Y ha pasado un problemita técnico que gracias a Dios ya le quitarán, pero ninguno, por grande que sea, será motivo de detenerse. A continuación, vamos a escuchar el discurso de orden que será pronunciado para todos ustedes y de manera muy especial para los jóvenes bachilleres por la maestra Angelita Montesino, directora del Colegio Teciano de Estudios Integrados CUEI UTESA MAO. Escuchemos el discurso de orden. Buenos días a la colega directora de los CUEI, Ardine Oliver, doña María. Buenos días al director del recinto universitario, al coordinador académico. Buenos días al señor alcalde municipal. Buenos días al director de la carrera de educación, a los demás miembros que conforman la mesa principal. Buenos días también al técnico de nuestros colegios privados, invitados especiales, padres, graduandos, público en general. Y buenos días también al staff de profesores de nuestro CUEI. Mi respeto para ustedes. Señoras y señores, la solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y de cada uno de nosotros, para que todos seamos realmente responsables de todos. Cito Juan Pablo II. Quiero iniciar mis breves palabras expresando mi gratitud al Todopoderoso como creador y dador de todas las cosas y por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes otra de las celebraciones académicas a que estamos acostumbrados, la cual disfrutaremos a plenitud con sus familiares, con sus amigos, con las autoridades municipales, civiles, militares, educativa de nuestra comunidad, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Para ello, comenzaré por expresar que la gratitud es la virtud que nos lleva a tomar conciencia de los dones que recibimos cada día, a valorar la generosidad del que nos da y a mover nuestra voluntad para corresponder a esos dones. La gratitud, señores y señoras, es hermosa, es una hermosa virtud que nos lleva a dar gracias por lo que se tiene y por lo que se es, en lugar de lamentarse por lo que no se tiene o se quisiera ser. ¿Por qué viene la directora de este prestigioso centro educativo a colocar en su discurso de orden el tema de la gratitud? Porque la gratitud es una virtud muy difícil de encontrar en el mundo y por lo mismo infinitamente valiosa. Porque la gratitud es la virtud que nos ayuda a ser felices a los demás sin hacer grandes sacrificios ni grandes esfuerzos. Thank you.
uña como te vas a poner. Y entonces la mañana sí, cuando ya estaba con la taca me abrazó. Ya salió. Dígame, caballero. Venga, la de la bandera.
deseando el estudio sin pecados fue intensa. Gracias por acompañarnos. Estamos en el Salón Summa, segundo nivel del Hotel Novus Caoba de esta ciudad de Mao. Todos invitados para ser testigos de excepción de este momento tan trascendental para 73 jóvenes que hoy reciben sus certificados como bachilleres en las diferentes modalidades que imparte el Colegio Especial de Estudios Integrados Fuey Utesa en el recinto de nuestra ciudad del Mao. Vamos a iniciar esta actividad en la que el Colegio Utesiano hace patria al formar a los futuros profesionales de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra nación, honrando a nuestra patria y honrando a la institución que los ha acogido por muchos años para formarles como bachilleres. Con mucho orgullo y atención, escuchamos las notas del himno nacional dominicano. Escuchamos el himno del Colegio Especial de Estudios Integrados.